Hola a todos, Simmers, y bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a esta nueva serie de Vida en el Pueblo, viendo este pack, porque sí, porque es uno de mis favoritos, para no decir mi favorito. Antes de nada, ya os voy diciendo que vamos a cotillear un poco a los vecinos y cómo es todo esto. No os lo voy a leer todo tal cual, ¿vale? Para que no os aburráis, pero vamos por favor a leer un pelín la descripción del mundo. El mundo que viene con este pack se llama Villa Gallina de la Bolsona. Nos ponen que es un destino turístico con mucho encanto y un lugar de residencia aún más que acogedor. Que los lugareños conectan con la historia de esta tierra y traban amistades con criaturas que habitan en los bosques. Y también nos dice que son un poco más cotillas de lo normal. Ya para cotillas estamos nosotros. Antes de nada os digo que no he modificado ninguna familia que viene ni nada, pues para que no se me joda todo esto y podáis ver qué es lo que viene en este pack sí o sí. Aquí tenemos a los Scott, ¿vale? Y nos sale un poco de que Sara es la dueña de la taberna, ¿vale? La taberna es este bar que está aquí que se llama El Abrazo del Gnomo. Pero se ve que Simón o Simon, no sé cómo se llama, o sea, no sé cómo se dice, vivía en San Maisuno o algo, porque pone que era un urbanito de una urbanita de pies a cabeza. Vamos, que es mucho de ciudad y lo ha dejado todo por su queridísima pareja Sara. No sé, aquí yo veo salseíto. Después, por aquí en medio tenemos a la familia Watson, que es esta familia tan grande, que también he modificado lo que viene siendo los Sims un poco, los he puesto más bonitos, pero nada, sí. Thomas, que es el papá de esta familia, está un poquito superado, ya que como que está perdiendo confianza en sí mismo. A la mujer, que es esta que tenemos la primera de todas, que se llama Rami, le encanta el aire campestre, pero los sentimientos por su marido se están mustiando. Es que yo me metí a cotillar y tenía un poco de barra roja. O sea, flipa. La mayor de los tres hijos, que es la más guapa de todas que he hecho, que está ahí, que se llama Rashida, se siente atrapada y prefiere soñar con un futuro fuera de Villa Gallina, es decir, no quiere estar aquí. Porque tiene un sueño con su alma gemela. Los dos más pequeños no podían ser más distintos. O sea, y los hermanos de ella son un cuadro, ¿vale? Porque la seguridad de la vida en la casa, mientras que Mayra, o sea, la niña, suele aventurarse temerariamente a lo desconocido. Vamos. ¿Estarán juntos para siempre? ¿No estarán juntos para siempre? Tengo dudas. Por aquí después tenemos a un nuevo comienzo. Que esto es como cuando tú te metes aquí o descargas, te compras el pack, como para que tú empieces a jugar con ella. Yo la he modificado un poco, la verdad. Pero bueno, nos está hablando de que Cecilia decidió dejarlo todo porque sí, dejó la gran ciudad y se vino aquí porque sufrió un desengaño amoroso. Lo que sí me estoy dando cuenta es que todos tienen amoríos o se dejan o se van de la ciudad, no sé. Y algo muy importante es que tuvo una cita con Michael Bell, que se dice que es el cuidador de animales, que le encantaría olvidar, es decir, salió horrible. Después, justo debajo de nosotros, viven estos dos que me encantan. Las financieras quieren comprar sus cosas, su casa, su hogar, pero ellos no quieren. Ian y Derek reparten sus días entre la aventura y la calma, dependiendo de quién esté a cargo de los planes. Ellos son, viven una feliz jubilación como miembros clave de la comunidad de Villa Gallina. No he modificado ninguna casa, no he modificado absolutamente nada de Villa Gallina, ¿vale? Aquí tenéis, estoy encima, pero pone Parque de la Isla de Volpe, ¿vale? Aquí tenemos el bar, aquí tenemos una casita, otra casita, un solar vacío, otro solar vacío, esto es donde viven ellos, y un alojamiento de alquiler. Y nosotras, con nuestra queridísima Clara, vamos a irnos ahí. ¿Qué pasa? Os voy a contar algo muy rapidísimamente, y es que no me iba a poner a construir una casa nueva y he utilizado una de mi antigua serie de la Farm, que eso fue al principio, que solo la veía yo misma en mi propio canal. O sea, yo creo que llevaba 3 vídeos subidos y empecé a subir esa serie.
Y bueno, pues es la misma casita. Bueno, aquí está Clara. Ella es la perfección en persona. Me encanta esta sim. Es preciosa. Me quedó súper bonita. No sé qué opináis vosotros, pero... o sea, es preciosa. Y pues esta es la casa de la que os hablaba, ¿vale? Esta es la casa de Della. Bueno, que ella ahora pues no es de Della, ahora es de Clara. Pero bueno, para que la veáis más o menos, es así, ¿vale? Aquí tiene un pequeño gimnasio, aquí el baño, aquí tiene una cocina, aquí pues un salón comedor, digamos, y aquí pues la habitación principal, ¿vale? Con... aquí, con armarios, lo que... Uy, me dio lag. Con armarios, lo que pasa que pues no se ve muy bien. ¿Qué pasa? Charlar con Tomás. Vale. Ok. Charlemos si quieres charlar. Bien, vamos a ver. Ella es segura de sí, fan del aire libre, entusiasta de los animales. Este rasgo viene con el pack de Villagallén. O sea, con este. ¿Qué era eso? Un zorro, vale. Con el pack de Villagallina, ¿vale? Activa y alegre. Vale. Campesina, compré una parcela de horticultura para el sol de tu casa. Ya está comprada. Esta casa la tenéis en mi galería, se llama Della Farm. O sea, la tenéis ahí. Compré una vaca, una gallina. O llaman el solar de tu casa. Relacionarte 5 veces con un zorro, un conejo o un pájaro. Y visitar todos los barrios, de ya sea Finwich, Nueva Gallina de la Vieja, y Bosque Zarza de Villagallina de la Bolsona. Madre mía, ¿estás bien, amiga? O te noto un poco extraña. Estás esperando aquí que venga Tomás, pero Tomás te está vacilando y no va a venir. Él está incómodo. Es que no entiendo qué quiere hacer. Tú quieres permanecer en el exterior durante 8 horas y hacer footing. Vale, me parece perfecto. ¿Ya está viniendo Tomás o voy a esperar a ver si viene? Ya Tomás está llegando, pero este acaba de aparecer por aquí, así que... Hola, ¿qué tal? Ah, venía a saludarme. Y Cecilia también. Hola, ¿qué tal? Salúdalo. Buenos días, ¿te has llevado bien? Tengo el mote de las primeras impresiones. Clara piensa que es sofisticado y Tomás piensa que es molesta. Vale, no pasa nada. No importa. Vecino, Derek. Presentación amistosa. Venga. Claro, que si te puedes presentar. No, no se quiere presentar a él. No entiendo cuál es el motivo. Presentación amistosa. No me ha saltado todavía lo de... Bien, vale. ¿Se llevan bien? Salúdalo. En lo de... ¿Cómo se dice esto? La palabra... El comité de bienvenida, ¿eh? Él tenía eso en la mano, pero no ha tocado mi casa. Voy a darle un poco de tiempo. A ver, aquí tenemos abejas. Voy a darle a estrechar lazos, ¿vale? Y aquí pues también. La casa es grande. Ella, los simoleones tienen 650. Ella vino así, plup, con lo que tiene y ya está. Claro, hay que estrechar lazos con todo. ¿Es normal que te piquen al principio? Sí, es totalmente normal. Ahora sí van a entrar al comité de bienvenida. Me van a tocar la puerta, ya verás. Mirad. Ay, este es el de la... Simon o Simón. ¿Cómo lo llamamos? ¿Simón o Simon? Hola. ¿Te van a picar? Puede ser, ¿no? Vamos a venir aquí y presentación respetuosa podría ser. Y por supuesto, invitémoslos a entrar. Háganme el favor, invitar a ver si nos va a entrar. Está preparado todo para un perro, pero todavía no la veo yo a ella con un perro ni con nada porque no tenemos mucho dinero, ¿vale? ¿Puedes presentarte amistosamente entonces? Porque si respetuosa no quieres, a lo mejor así sí. ¿Nos hemos caído bien? ¡Ay, sí! Divertido estar cerca. ¡Ay, Simon, me vas a caer bien! Amistosa, ¿qué tal?
conocer mejor, te quiero conocer mejor. Y a ti, gracias por venir, gracias por darme la bienvenida, Villa Gallina. Vamos a ver, eres alegre. Habilidades no tiene, ella no tiene habilidad ninguna. Ella no ha jugado nada, con esta sí no ha jugado nada, pero cuando digo nada es nada. Ni para preparar la partida. Me dejas el... Ah, que estás comiendo tu propio pastel. Tú eres Derek. Comprar, vale. Esto es una pregunta que os quiero dejar para que vosotros me digáis. Y creo que vamos a ser un poquito interactivos estos episodios. O por lo menos eso es lo que quiero. Si lo va a ver gente, si lo van a ver dos personas, pues a lo mejor pues no lo hago tan interactivo, ¿vale? ¿Preferís que compremos una vaca o una llama? Dejadme abajito en los comentarios, ¿vale? Y así veo yo qué es lo que queréis que compre, ¿vale? Porque la gallina, pues sí la puedo comprar ahora, ¿sabéis? Claro. ¿Estás hablando con ellos? Habla, habla. Cuéntale una historia. Este hombre... Están todos un poco modificados, lo que bien... Ya te conté una historia a él, no te la voy a contar a ti igual. No vienen tan guapos. Pregunta por profesión. No vienen tan guapos, ¿vale? Yo los he arreglado un poquito, pero vienen bien. O sea, esta expansión, yo creo que esa parte sí está mejor hecha que algunos. ¿Estás sin trabajo, Simon? No me digas. ¿Por qué? Gracias. Sí, gracias. ¿Tú quieres entusiasmarte? Era permanecer en el exterior 8 horas. Vale. Cuéntame una historia dramática. Venga, antes de que se vayan, porque ya se van dentro de un ratito. Y desde que se vayan me voy a poner yo aquí a modificar esto. Vamos a comprar gallinas, yo creo. Y comprar semillas. Sí, sí, sí. Venga. Ya quedan 10 minutos para que se vayan. Ella tiene un poquito de pipi, de hambre, tiene de todo. Le voy a decir que venga aquí, que guste. Y esto yo no creo que le guste, pero bueno, que coja un trozo a ver si le gusta. Deberíamos irnos, ha sido un placer. ¿Dónde estás tú? Yo a él no lo he visto. Tengo que irme. ¿Me llamas luego? Ay, pues sí, claro que te llamo luego. Nos hemos llevado bien con ellos, ¿eh? Ay, yo a Ian no lo vi. Con Derek nos hemos llevado... Ya somos amigos, o sea, nos hemos llevado súper bien con Derek, ¿no? Y Simon, con Simon pues también tengo que irme, estuvo bien. Sí, sí, yo luego los llamo a todos, ¿eh? Porque aquí se ve que son mucho de llamar. Vale, la gallina la compramos mañana por la mañana. Porque ya son las 6 de la tarde, creo que podríamos irnos al bar quizás. Compro una vaca, eso lo hago mañana. Relaciónate con un zorro o un conejo o un pájaro. ¿Te gustará eso a ti? Yo creo que eso a ti no te gusta, ¿eh? No sé por qué me da a mí la pequeña sensación de que... ¿Ves? Que acabo de comer. Pues lo botas. ¿Eh? Te lo han hecho ellos con todo el cariño del mundo. Tú no le dices nada. Tú limpias todo. Tú no les cuentes nada a ellos. Límpialo. Diversión. Creo... A ver. Con este pack, lo que vino es el punto de cruz. ¿Vale? Entonces le voy a comprar lo de punto de cruz. Para que vayamos haciendo cosas, ¿vale? Para ver, no nos olvidemos que esto es para ver el pack, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver todo lo que el pack ofrece con ella, ¿ok? Para que sepáis lo que trae el pack, porque me gusta mucho este pack. Y punto. Diversión, sí. Vender miel. Ah, ¿ya puedo? Recoge la miel. ¡Ay, los conejitos! ¡Hola! Dejadme nombres abajo para los conejitos, si queréis. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, cosita! ¡Ay, Dios mío! A ti también te voy a preguntar. ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Ay, me encantáis! ¡Ay, aquí hay una niña! ¡Ay, niña, no te había visto! ¡Ay, perdona, niña! Relacionarse. ¿Te puedo hacer un regalo? No tengo nada, ¿verdad? No tengo nada, es que no tengo nada, qué pena, qué pena. Pobrecito, hola. Por cierto, si entramos en opciones de juego, en ajustes de pack, aquí en Vida en el Pueblo, tenemos lo de envejecimiento animal. Si se desactiva la gallina, la vaca, los zorros, las llamas y los conejos, no envejecen.
ve ahí a que yo lo tenga desactivado. No tengo ganas de muertes tan pronto. Por favor. ¿Vale? Por favor. Así que... venga, ven con los conejitos. Ven. Solo puedo hablar con este conejo, no sé por qué. Cuéntale un chiste. Hablar de vegetales. Claro. Te voy a poner un nombre. Concon. Venga. Relacionarse. Enséñale un paso de baile. Habilidad comedia. A relacionarse, claro, con un conejo. ¿Eso no te ha gustado? Es que no tengo nada para... ¿Qué te pasa? ¿El baile es lo más? ¿Te gustará? Sí, claro. 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 ¡Ay! Que me... No, no, no. No, no, no. No me toques, está diciendo él. Bien. Nos faltaría comprar eso, lo compramos mañana y visitar los barrios. Son las 8. Yo creo que es hora de que se dé una ducha. Una ducha rápida y que se vaya a dormir. Vamos. Clara se acaba de despertar. Va a hacer ejercicio. Yo creo que deberías usar el baño, Tienes hambre. Pues prepara comida. ¡Ay, no es verdad! Que yo puse... Claro. Con este pack viene también un desafío del solar. Que es el de... Bueno, vienen varios, ¿vale? Viene el de vida sencilla, que este solar requiere ingredientes para cocinar todas las recetas. Cocinar con ingredientes hace que todo sepa mejor. Esto viene con este pack también, eso es muy importante que lo sepáis. Y también viene lo de zorros salvajes. En este solar aparecerán zorros salvajes que causarán problemas a tu jardín, tus gallinas y tus conejos. Lo voy a poner. Venga, lo voy a poner porque creo que estaría bien. Vale, lo voy a poner. Le he comprado la cesta, ya que estaba en el modo construir. Le he comprado esta cesta de bordar con patrones. Madre mía, madre mía. Vamos a ver, vamos a comer. Tienes hambre pero no he comido, así que habrá que llamar a... Ven aquí, ir aquí. Habrá que llamar a... mirad qué guapa se acaba de poner esta sim, por Dios. Preciosa es. Habrá que llamar al, a... Un momento porque estoy tonta. Aquí. No, pausa. No me está dando la vida. Para acá, para el otro lado, en compras. Aquí. No. Pedir a domicilio. Esto también, esta opción viene también con esta, con este pack. Con este pack vienen bastantes cositas, Viene, por ejemplo. Viene, por ejemplo, no, viene esto. De normal tú tienes esto y esto, creo. Pues viene reparto de comestibles. Entonces, para hacer comida necesitaremos azúcar, yo creo que sí, que dos, con dos está bien. Leche con dos, carne con dos, una calabaza quizás. ¿Qué más podemos comprar? A ver, una fresa no es muy cara. Harina, huevos dos, lechuga le voy a comprar bastantes para hacer ensalada. Sandía también quizás. Zanahoria para los conejitos. 325. Madre mía, me voy a quedar sin dinero. Me está dando un poquito de estrés ahora mismo. Pero no pasa nada. ¿Qué quieres? ¿Pasar a estar segura? No. Sí, es que tengo hambre. Gracias por llamar a la tienda de comestibles Gold Bloom. Preparamos tu pedido y lo enviaremos a tu dirección. Bien, perfecto. Ahora hay que esperar que venga el... Que va a tardar, supongo que tarde. No, es que aquí no tengo nada plantado. Supongo que tarde, porque pues no tenemos nada. Aplica el tratamiento, estrecha lazos y recoge la miel. Al menos ahí vas a poder comer algo. Lo mismo me haces aquí. Estrechas lazos y recoger miel. Ya viene. Este también es de aquí, ¿vale? De Villagallina. Se llama Raúl Chopra, creo. Sí. Es adolescente, ¿vale? Aceptar entrega. Dame un momentito, mi niño, que estoy aquí con las abejas, ¿eh? Un momentito. Ya, no cogí la miel, ¿verdad? No, no pasa nada. ¿Qué tal? Es que tengo yo un hambre, ¿eh?
Compré un pan de leche, por cierto, para que comiera algo ahora. ¿Me lo vas a dejar aquí sobre la mesa? Gracias. ¿Qué tal? Presentación amistosa. ¿Te ibas a ir? Vamos a presentarnos primero, ¿no? No. Vale. Ahora. Gracias por usar el servicio de reparto de la tienda de comestibles Cool Bloom. Si necesitas algo más, vuelve a llamarnos o pásate por la tienda que tenemos en Finwich. Así que iremos a Finwich a mirar. ¿Dónde vas? ¿Vas a presentarte? ¿Dónde estará él? Ahí abajo, ¿verdad? Aquí está. Se ha subido la cámara, pero aquí está. ¿Qué tal? ¿Ya te quieres ir? Te puedes ir. Tengo una conversación sin tapujos. Es que te fuiste. Ya estaba diciendo, mira, es que tengo prisa a mi niña. ¿Tú qué te crees que es esto, no? Tengo hambre. Las chocoballas pueden ser difíciles de encontrar. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que la gente no sabe es que crecen en la isla de Volpe, en Bosque Zarza. No se lo digas a nadie. Hola, Sara. ¿Qué pone? Cercanía tras conversación sin tapujos. He oído que hay alguien famoso en el pub. No. No voy a salir de aquí. Este es Thomas. Que no te, antes te, ¿cómo estás, Thomas? Tengo hambre. Ofrecer ayuda con los recaos. Esto también viene con esta expansión. Así podemos ganar dinero. Voy a ver si me aceptas su ayuda. Sí, vale. Oye, he oído que has hecho buenas amigas con Derek. Sí, Simon, estamos al lado. No me mandes un WhatsApp, hijo, que estás al lado mío. A ver. Ansias de aventura, animales aprovechados, una visita amistosa. Yo creo que vamos a empezar por esta. Podemos hacer los tres, ¿vale? Podemos seleccionar tres recaos, podríamos hacer los tres de él, pero creo que es mucho mejor empezar poco a poco, ¿eh? Una visita amistosa. Tenía intención de hacerle una visita a alguna de mis amistades del pueblo, pero tengo muchísimo que hacer. ¿Te importaría dar tu paseo y ver cómo les va? Recompensas, una comida local, unas cuantas vallas, una pieza de mejor y la posibilidad de recibir un patrón de punto de cruz. Efectivamente, gracias por la ayuda. Se supone que debo reunirme con alguien que tiene un paquete para mí. Pero por más que lo intento, no logro recordar de quién se trata. ¿Puedes preguntar por ahí para averiguar quién tiene mi paquete y luego traérmelo? Por supuesto. Obtener paquete del pueblo de alguien. ¿Cuánto tiempo me queda para morirme de hambre? En 18 horas. ¿Lo tienes tú, Thomas? Pregunto. Quizás lo tiene Thomas y nosotros estamos aquí. Aunque no tiene pinta, ¿verdad? No, Thomas no es. Tengo que irme. Sí, yo también. Vamos para casa. Hola, Sara, de nuevo. Thomas, eres un poco pesado. Déjame vivir. Derek cree que Clara es lo más y quiere que sean mejores amistades. Sí, si quiere, somos mejores amistades. No entiendo esto ahora, en qué momento pasó, pero bueno. Acaban de convertirse en buenos amigos, claro. ¡Ah, que él está en mi casa! Estirar. ¿Me has hecho de comer? ¿Me has hecho de comer o no? Ven aquí, vacía bolsa. Está ahí un poco bugueado. Un momento. Para. Está bugueada. Restablecer, perfecto, ya está. Y ahora vaciamos la bolsa. Hay que vaciar la bolsa. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, que algunas cosas se van a ir al inventario de ella, otras se van directamente a la nevera, ¿vale? La mayoría se va a la nevera. Clara ha metido toda la compra a la nevera y lo que no va a la nevera está en el inventario. Y coge sobras, que es un trozo de pan de leche, pero bueno. Algo es algo. Venga. Cuéntame, Derek, que estás aquí. Sí, hablemos. Oye, ¿tú querías hablar? ¿Te puedo preguntar? No. Ella está un poco... ¿Te puedo preguntar? Tendré que irme, ¿no? Para preguntarle si ella tiene... ¿Dónde está? Aquí. Por ahí hay una persona que tiene un paquete. Es que, claro. Por eso te digo, ¿quién es? Come de eso, venga.
Cómete eso y nos vamos a ir al pueblo. Yo creo que yo me iría aquí, al bar. ¿Qué os parece? Nos vamos al bar, conocemos un poco el bar, a ver si está Sara trabajando. Pero claro, como entré en la unidad doméstica, quizás ya no está ahí trabajando y es ahí si la cagué yo. No sé. Porque eso fue culpa mía. Pero entré para hacerles un cambio de look en plan mini. Mini cambio. Porque están bien, pero no. A ver si está ahí trabajando. No hay nadie trabajando. Vale. Vale, nos falta comprar una vaca. Ay, la gallina, que no la compré. Bueno, no pasa nada. A ver, bien. Aquí está toda la gente que tiene que estar. ¿Qué tal? Presentación graciosa. En el bar nadie, pero bueno, no me importa. ¿Qué tal? Tú eres Kim Goodblum. Es de la tienda de comestibles Goodblum. Claro, nos hemos caído mal. No sé, digo, porque salió algo mal, ¿verdad? Y aquí está Agnes, Hola Agnes, ¿qué tal, cariño mío? Comprar productos, no, presentación amistosa. ¿Qué tal, Agnes? Venga. Agnes viene ella, Le puede la desesperanza. Nos hemos caído mal. No pasa nada. ¿Qué tal, Agnes? Cuéntame. No tendrás tú. No tienes nada tú. Tengo que preguntarle a alguien, a ver. Creo que me tiene que estar presentado a todo el mundo. ¿Veis? Ahora ya no trabaja Sara, ahora trabaja Ramón. Bueno, no pasa nada. Ahí. Hola, Cecilia, mi niña. Bueno, ya no te conoces, Cecilia, un momento. Ya que estamos, presentación amistosa, si me deja. No sé cómo voy a encontrar el paquete de verdad. Ahora es solo cuestión de encontrar a la persona. Es que no sé cómo lo puedo hacer. Hola. Preguntar por paquete. Ahí. Me ha salido la opción, ¿verdad? A ver. Hola, ¿tienes tú el paquete? No. Te has equivocado de sim. Yo no tengo nada para ti. Ah, bueno, no pasa nada, mi niña. ¿Quién? Vale, ¿y a ti te puedo preguntar si tú tienes algo? Preguntar por paquete. Vale, perdón, es que no me salió la opción antes. Vamos a preguntarle a ella. Raúl está aquí. Sí. Menos mal, estaba llevando a cuestas este paquete con la esperanza de que alguien viniese a buscarlo. Por favor, encárgate de hacérselo llegar. Recibir obsequio, ¿por qué? Pedir bebida. A ver, ¿me está dando algo a mí? Clara es hoy la amiga obsequiadora de Raúl. Por eso Raúl le ofrece a Clara un obsequio por formar parte de la comunidad. Si Clara quiere seguir adelante con la tradición diaria de las amistades obsequiadoras, deberá dar con alguien de Villa Gallina y ofrecer un obsequio que crea que vaya a disfrutar. Pausa. Este es el paquete del pueblo, perdón. Ven aquí. Entregar paquete. ¿Lo podría abrir? No. ¡Ay! Fallito ahí, Y ahora le entregamos un bote de miel a alguien. ¿Qué os parece? Se lo voy a entregar a él, que fue el que me dio el... ¿Qué? Una de las mejores cosas de vivir en Villa Gallina es el espíritu de comunidad que toda su población ayuda a fomentar. Gracias por hablar con alguna gente del pueblo y no pierdas el contacto. Ellos lo único que quieren es hablar. Amistosa. Hacer regalo. Regalo amistoso. Te voy a regalar la miel. Pastel de carne. Se pone mal en 10 horas. Pues me lo voy a comer. ¿Te gusta la miel? Sí. Me encanta que te encante. Le ha gustado, ¿verdad? Sí. Perfecto. Creo que me voy a ir, porque tengo que ir a comprar una gallina. Ya tengo más dinero. Vámonos para casa. ¿O vas a seguir hablando con él? Venga. Acabamos de llegar a casa y lo primero que voy a hacer es meter todo esto en la nevera, porque creo que así me va a aguantar mucho más. Esta pieza de mejora, yo perdonadme, pero la voy a vender. Como no tenemos mucho dinero. Y aquí vamos a comprar a gallina. Vamos a comprar una.
que al menos no da huevo. Claro, lo que quiero ir es haciendo todo poco a poco, ¿vale? Clara ha desbloqueado la receta del bocado amistoso. ¿Puedes ir a hablar con la gallina? Digo, no sé. Ven aquí. Desahógate un poco. Ven, dale un bocado. No. Dale de comer a la gallina. Traba amistad con una gallina, una vaca o una llama. Coloca una casa para conejos o una banda de pájaros en el solar de tu casa. Y fertiliza 3 plantas o cosechas de productos gigantes. Ahora las compramos. Tú también le pusiste la comida un poco lejos, ¿no? El plan más votado. Déjame esto del plan. Ven aquí. Vamos a inspeccionar. ¿Puedes hacerme caso? Esto no viene con el pack de vida en el pueblo. Esto. Esto viene con el de 4 estaciones. Pero creo que se compagina muy bien, ¿vale? Y pues vamos a conocer al espantapájaros. Charlar un poco. Cuéntale un chiste. El espantapájaros hace cositas también. Eso ya. ¿Que si me ha asustado? Sí. Me quedo callada del susto que me he pegado. Claro. Pero el espantapájaros está ahí, ¿eh? ¿Tienes frío, reina? Ahora te pones algo, abrigado. Abrígate. Inspecciónalo. Ya la gallina se va para adentro, claro, es de noche. ¿Estás inspeccionándolo? Vale. Vamos a comprar esto. El amor en los tiempos del sándwich. Venga. Vale. Te vienes aquí. ¡Ay, hola, mi amor! Que no te había visto. Haz el regalo. Te voy a regalar un libro, venga. Regarle el libro. No le voy a gustar, pero bueno. ¿No te gusta? Vale, ya sé que esto no te gusta. Comprar semillas de productos gigantes. Vamos a comprar 3. Sandía, calabaza y berenjena. Venga. Inventario. Podríamos... No, tengo que... plantar la berenjena, plantar la calabaza y plantar... Estoy escuchando gente, la sandía, un momento. Ah, está aquí otra vez Derek. Derek está un poquito pesado. Y comprar semillas, estamos en primavera. Pues no voy a comprar nada de ahí. No voy a comprar nada de ahí. Esto también viene con el pack, ¿vale? Todo esto que estamos haciendo viene con el pack. Cámbiate el atuendo, mi amor. Atuendo, cámbiate, ponte el de frío, porfas. ¿Tienes 5 de frío? ¿Te puses tantos? Pues ponte este. No sé cuál es, pero ponte. Vale. Pues ese es. Estrecha lazos. Venga. Mirad qué bonito todo, ¿eh? Y ya lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Claro, hay que poner cosas aquí, ¿eh? Hombre, la chocoballa esta la puedo... Un momento, más opciones, abrir. La chocoballa me dio... Ah, no, me dio frambuesa en otoño, no. Lechuga no puedo. Otoño y primavera, vale. Zanahoria, pues una zanahoria para aquí, otra para ella. Pimiento, verano. Verano. Bueno, pues que plante la zanahoria, plántala. Vienes aquí, recoges la miel y recoges la cera de abejas. Vienes aquí y estrechas lazos. No olvidéis de dejarme abajo en los comentarios si queréis una vaca o una llama. Se está meando. Sí, se está meando fuertemente ella, ¿eh? Y vamos a dejarlo por aquí. Estos capítulos duran un poquito más y os voy a explicar el porqué. Y es muy fácil. Y es que tuve que hacer una introducción para que veáis a Clara y explicar todo. Así que los próximos no van a durar tanto, tranquilos. Pues vete al baño, mi reina. ¿Tienes ganas de ir al baño? Vete al baño. Yo no te tengo ahí. ¡Vete! ¡Venga! ¡Corre! ¡Venga! ¡Vete al baño!
Así que nada, uy, acabo de ver que hay un fallo. Y es que esto no tiene las mismas plataformas. Bueno, no pasa nada. ¿Qué os digo yo? Nada. Que espero que os haya gustado ese principio de la serie. Vamos a poco a poco, ¿vale? Así que nada, que si te ha gustado, dale un botoncito de me gusta, porfis. Y nos vemos en el próximo vídeo, que es mañana. Te quiero mucho y hasta mañana.